Buenas noches, queridos amigos y amigas, compañeros y compañeras. Hoy, domingo 22 de enero del 2023, se celebran 14 años de la creación del Estado Plurinacional de Bolivia en Bolivia y en el resto del mundo. Un saludo y un abrazo en este día especial para todos los bolivianos y las bolivianas. Y también el saludo y la bienvenida a nuestro amigo Andrés Salari desde Buenos Aires. Un gran abrazo, Andrés, en este día especial que también sé que lo están celebrando con mucho entusiasmo en la ciudad, en la Argentina, especialmente en Avellaneda. ¿Cómo estás, Juan Ramón? Un abrazo grande. Un saludo para todos las y los bolivianos en este día tan especial. Bueno, hay una geopolítica ahora de la plurinacionalidad, Juan Ramón. Es muy peligroso festejar el año plurinacional, ¿eh? En Chile están diciendo que hay una conspiración comunista encabezada por Evo Morales para que Chile sea un estado plurinacional y que Álvaro García Linera es el gurú de esa ideología. Toda una historia delirante que a ver si nos da tiempo hoy de escenificarla en la pantalla. Pero nosotros no estamos en esa, somos obviamente Coordenada Sur y no precisamente del Comando Sur de los Estados Unidos, Juan Ramón. Somos Coordenada Sur de América Latina, del Estado Plurinacional de Bolivia. Algún día Argentina también, espero que sea un Estado Plurinacional, como debe serlo todos nuestros países latinoamericanos. Un abrazo muy grande. Igualmente, Andrés. Sí, el proyecto en realidad de América Latina y el Caribe pasa por la construcción de un Estado latinoamericano plurinacional, porque los 500 años de conquista, de invasión, de genocidio, no han sido suficientes para el exterminio de los pueblos indígenas de América Latina. Y Bolivia se ha colocado a la vanguardia, es la trinchera en la constitución, en la construcción, en el proceso de construcción de un Estado plurinacional que no es nada más ni nada menos que la posibilidad de la convivencia armónica, el reconocimiento a los pueblos indígenas, el principio del respeto a la diversidad, la unidad y la identidad. Igualdad, es la revolución de la igualdad. Y parece que a muchos en América Latina, particularmente en el norte y en Europa, no les gusta hablar de la igualdad que no sea ese discurso decimonónico del siglo XIX de la igualdad, de la fraternidad, de la democracia francesa. Nosotros tenemos derecho a construir nuestros propios parámetros de igualdad, de libertad y de democracia, porque si seguimos con los parámetros eurocéntricos, estamos condenados a vivir en el naufragio, en la guerra y en la confrontación. Mirá, Juan Ramón, vamos a empezar profundizando un poco esta línea con la nota número uno. Esta semana pasó algo en La Paz, en Bolivia. Vamos a ver la imagen porque hay todo y vamos a abrir y abrirnos este capítulo de Coordenada Sur antes de entrar a Perú a la geopolítica del litio, algo que venimos tratando aquí de vez en cuando, pero esta semana se presentó de manera muy potente. Estamos, a ver si ya estamos viendo ahí. Bueno, ya estamos viendo la imagen en pantalla. Vamos a escuchar al presidente. La era de la industrialización del litio boliviano. Con la firma del convenio entre Yacimientos de Litio Boliviano y la China CBC para la implementación de dos plantas con tecnología EDL, se da un importante paso en la industrialización de los salares de Coipasa y Uyuni. ILB va a estar supervisando y va a estar
en toda la cadena, en todo el proceso de industrialización. Seguiremos colaborando con el gobierno boliviano para ofrecer mejores condiciones, para apoyar estos trabajos de tanta importancia. Incluso las cooperaciones, por ejemplo, científicos, intercambios académicos. Este proceso de selección de las empresas todavía continúa. Hay todavía en mesa negociaciones, porque el país no puede fallar ahora en el proceso de industrialización y de generar un valor agregado. Es un pequeño reporte de Bolivia TV. Esto tiene una implicancia geopolítica tremenda, Juan Ramón. Yo no tenía tanta conciencia, aunque lo hemos hablado. Vamos a ver la respuesta a esto de la jefa del Comando Sur, la generala Laura Richardson. A ver, la nota que sigue. Power of just getting people together. Just yesterday, I had a Zoom call with the ambassador, U.S. ambassadors from Argentina and Chile, and then also the strategy officer from Levant, and then also the VP for global operations from Albemarle for lithium, to talk about the lithium triangle. In Argentina, Bolivia, and Chile, and the companies, how they're doing and what they see in terms of challenges and things like that in the lithium business, and then the aggressiveness or the influence and coercion from the PRC. And so the ability to get those groups together to leverage, you know, what's really happening on the ground and how can we help and you know, who else can we bring to the table to help us figure this problem out and box out our adversaries, box out our competitors by teaming together with each other and others. Bueno, esto es en inglés, Juan Ramón, vamos a hacer una pequeña traducción casi en vivo. Decía la jefa del Comando Sur que habló por teléfono, y esto tiene que ver con lo que acabábamos de ver en La Paz. Habló por teléfono con los embajadores de Estados Unidos en Argentina y en Chile, para ver cómo operaban y qué nivel de agresividad podían implementar en torno, ella lo nombra PRC, eso es la República Popular de China. Este es el interés que está generando el tema del litio en la región. Esta fue una primera declaración de Laura Richardson esta semana, y ahora vamos a ver una más. Es la nota que sigue, por favor, y esta sí va a tener la traducción en subtítulos al español, pero era importante ver que se refirió más de una vez al tema del triángulo del litio que conforman Argentina, Bolivia y Chile, y no casualmente en la semana que el presidente Arce hace ese anuncio de alianza con la empresa china. Vamos a ver la que sigue. If I talk to my number two adversary in the region, Russia, I mean, I've got of course, the countries, Cuba, Venezuela, and Nicaragua with Russia relationships. But why this region matters with all of its rich resources and rare earth elements. You've got the lithium triangle, which is needed for technology today. 60% of the world's lithium is in the lithium triangle, Argentina, Bolivia, Chile. You just have the largest oil reserves, light sweet crude discovered off of Guyana over a year ago. You have Venezuela's resources as well with oil, copper, gold. We have the Amazon, lungs of the world. We have the 31% of the world's fresh water in this region too. I mean, it's just off the charts. We have a lot to do. This region matters. It has a lot to do with national security. And we need to step up our game. Tenemos que intensificar nuestro juego, Juan Ramón. Me parece que esta es una declaración tremendamente grave. Me parece que hay que... Yo si fuera el presidente de algún país, yo la citaría a Laura Richardson a mi despacho o la iría a ver al sede de Comando Sur a la Florida y le explicaría cómo funciona el mundo. Porque esta señora no está entendiendo lo que es la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. Y además, perdón, Juan Ramón, pero me arruinó el domingo la declaración de Laura Richardson. ¿Qué le pasa a esta señora? Estamos en un mundo de libre comercio, venimos hablando de libertad de comercio hace más de un siglo,
casi dos siglos más bien, y esta señora vestida de militar viene a decirnos con quién los países latinoamericanos podemos hacer acuerdos o no y su interés en nuestros recursos naturales. Esto es un delirio, Juan Ramón. Me parece que hay que pedir alguna explicación y hay que decirle, perdón, ¿no? Pero hay que pedirle a Estados Unidos que elimine el Comando Sur. Afecta nuestra soberanía tener a un destacamento militar de Estados Unidos estudiando cómo nos pueden agredir, afectar nuestra economía porque hacemos acuerdos con un país o con el otro. Esto me parece que es insostenible. Andrés, es importante, yo diría, contextualizar estas declaraciones, en primer lugar, y en segundo lugar, explicar a nuestra audiencia quién es la señora, la generala Laura Richardson, qué responsabilidad militar tiene, a qué mando obedece y por qué esta arrogancia imperial, esta expresión de tutelaje y de disciplinamiento de nuestros países de América Latina y el Caribe. Primero, explícame una cosa más, Juan Ramón. Dime. ¿Por qué el acuerdo del gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia con Chile amenaza la seguridad nacional de Estados Unidos? Explícanos a todos eso, por favor. Bueno, primero que nada, querido Andrés, Estados Unidos desde hace 200 años, estoy hablando desde diciembre de 1823, juega al sheriff de América Latina, juega a ser el patrón, el amo insustituible sobre el territorio del Caribe, de Centroamérica y de América del Sur. Primer dato sobre el cual Estados Unidos ha forjado su política exterior. La política exterior de Estados Unidos tiene una columna vertebral que dice América para los americanos. Este es un punto central, más allá de las variaciones doctrinarias que se han ido construyendo a lo largo de los últimos 200 años, la doctrina del dólar, la doctrina del big stick, la doctrina del garrote, la doctrina de la supremacía, etcétera, etcétera. Lo cierto es que esta doctrina ha continuado estos 200 años. Y en el centro mismo de esta doctrina, el fundamento sustancial es la apropiación de los recursos naturales que tiene nuestro continente, sin el cual los Estados Unidos no habrían llegado a forjar este imperio, este coloso imperial, sin el estaño de Bolivia, sin el petróleo de Venezuela, sin los alimentos de la Argentina, sin el cobre del Perú, sin el petróleo del Ecuador, etcétera, etcétera. Hay 200 años cabalgando sobre nuestros hombros, nosotros colocando los muertos y la sangre, además del saqueo de los recursos naturales, para que los niños bonitos del norte, los norteamericanos, ¿no es cierto?, se lleven toda nuestra riqueza para construir su imperio. Bien, tercera cosa, Andrés, y esta es una declaración de varios... Juan Ramón. Dime. Pero me parece que antes nosotros, cuando denunciábamos este tipo de acciones de Estados Unidos, podíamos ser catalogados de extremistas, de comunistas, no sé, de cualquier cosa. Pero por lo menos disimulaban. Esta señora. Me parece que no está abriendo una nueva era, o no sé, yo me estoy... No, Andrés, lo que pasa, y a eso voy, lo que pasa es que hoy hay una realidad tan distinta, Andrés, de lo que ocurrió con el Plan Cóndor, tan distinta de lo que ocurrió con el ciclo neoliberal, de este saqueo, ¿no es cierto?, intensivo, compulsivo de los recursos naturales de América Latina. Y los últimos 20 años, Andrés, hay que decirle a nuestra audiencia que la geografía,
la política de la dependencia de América Latina y el Caribe, de gran parte de los países de América Latina y el Caribe respecto a los Estados Unidos, ha cambiado. Hay una modificación radical, Andrés. La primera década del siglo XXI ha sido la década de los gobiernos progresistas que le han dicho a los Estados Unidos, párenla, alto, no más intervención, respeten nuestra soberanía, y se ha elevado la voz. Muy bien, primer elemento. Segundo elemento, estamos asistiendo a una crisis del capitalismo global desde la última crisis del 2008 en adelante, que está echando por tierra, ¿no es cierto?, todo ese predominio occidental sobre el mundo debido a las crisis económica, financiera, energética, etcétera, etcétera, y a la emergencia de potencias que hoy día generan correlación de fuerzas con los Estados Unidos. Y el tercer elemento, querido Andrés, es que hoy día entre los Estados Unidos, Europa y las potencias emergentes no occidentales, hoy día se están disputando la energía, querido compañero. Por eso las guerras de Estados Unidos en el Medio Oriente para quedarse con el petróleo. Por eso hoy día están disputando el Asia-Pacífico para quedarse con gran parte de la energía de esa región, para tener acceso a esa región. Y por eso la guerra Ucrania-Rusia, para quedarse con la energía rusa sobre la base de que van a implosionar a Rusia. Y América Latina, Andrés, América Latina hoy como nunca está bajo el fuego justamente del Comando Sur, del Pentágono, del Departamento de Defensa y del Complejo Militar Industrial, porque hoy día se están disputando estas potencias emergentes con Estados Unidos y Europa el litio, que es el mineral no metálico más importante del siglo XXI, querido compañero, porque este mineral, el litio, lo que va a hacer es, va a transformar prácticamente, ¿no es cierto?, la industria automotriz, los celulares, el acceso a las tecnologías satelitales, etcétera, etcétera. Hoy día, el litio es más importante que la suma del petróleo, del gas, del cobre o de cualquier otro mineral. El litio es la madre del cordero, y por esa razón esta declaración desquiciada de la comandante del Comando Sur, porque el Comando Sur es el brazo armado de los Estados Unidos para América Latina y el Caribe, controla 31 países, 25 millones de kilómetros cuadrados y tiene un despliegue militar en cada uno de los países, además de las bases militares que controlan nuestra región. Y que un paisito como Bolivia, ¿no es cierto?, hoy día pueda firmar un acuerdo de largo plazo para recibir tecnología y explotar el litio en beneficio del pueblo boliviano, hoy día esa es una provocación, una declaración de guerra a los Estados Unidos y a sus intereses geoenergéticos, no solamente en América Latina, sino en el mundo, porque el que tiene el dominio sobre el litio y sobre esa energía tendrá dominio global, querido Andrés. Y por eso esta declaración, pero además se suma otra declaración del secretario para Asuntos Hemisféricos, Brian Nichols, creo que apellida, ¿no es cierto?, que es el responsable de América Latina y que le ha ofrecido a México articularse un proyecto de desarrollo de litio entre Canadá, Estados Unidos y México para hacerle frente a este triángulo de litio, Bolivia, Argentina y Chile. Vamos a ver una notita más sobre este tema que la preparó Ina Afinogenova, la colega rusa. Claro que sí. Esto aparece AMLO. ¿Cuál es la principal riqueza de Latinoamérica? ¿Su gente, su biodiversidad, el mar, la montaña, la
sabes, la cultura. Sí, 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 todo eso, pero también lo que dice la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson. This region is so rich in resources, rare earth minerals, lithium, the lithium triangle is in this region. There are a lot of things that this region has to offer. Seguro que va a decir algo sobre las democracias ahora, ¿eh? But I get to see what our competitors are doing. And I see that it's a threat to democracy. I think they're playing chess. Russia is also prevalent in this region, and I think they're playing checkers. I think they're there to undermine the United States. They're there to undermine democracies. But we need to have a strategy. It can't just be here and there. We have a lot of important elections coming up or just happened, and we have to continue to stay engaged and concerned with this region. So, a ver si lo he entendido bien. En Latinoamérica hay mucho litio, muchos recursos, pero a la vez hay actores externos que quieren socavar la democracia, y por eso Estados Unidos necesita una estrategia especial y seguir pendiente de esos países. ¿De qué me suena ese discurso? No sé, ni idea. Sigamos. El momento para esta declaración no puede ser más idóneo. El precio del litio se incrementó en más de un 400% el año pasado y ahí se mantiene. Las reservas más grandes de litio del mundo las tiene Bolivia, con más de 21 millones de toneladas, concentradas principalmente en la zona del Salar de Uyuni. A Bolivia le siguen Argentina y Chile, de manera que entre los tres países conforman el denominado Triángulo del Litio, que representa más de 60% de todas las reservas probadas de este elemento del planeta. La demanda es tan alta que el Banco Mundial calcula que la producción de litio debería aumentar un 500% de aquí a 2050 para poder atenderla. Frente a este boom del litio que se viene, algunos gobiernos latinoamericanos apuestan por una mayor participación del Estado en la explotación de ese mineral. En abril pasado, el Senado de México aprobó una reforma a la ley minera que permitió la nacionalización del litio, de manera que la industria privada no podrá participar en el mercado de este elemento. Ya se decidió que el litio va a ser explotado en beneficio de los mexicanos, para los mexicanos. Además, adelanto, vamos a crear una empresa de México, de la nación, para el litio. Es curioso que a la vez que desde el Comando Sur ya expresen sus preocupaciones por la democracia en la región y por la participación china en algunos proyectos de explotación de litio, los grandes medios de información de paso avisan de que México no tiene capacidad alguna para extraer litio por su cuenta. No, no, no. Al parecer esto solo se puede hacer con empresas privadas y solo con sus tecnologías. Curiosamente van ya unos cuantos artículos y expertos que hablan de lo mismo. Si no es con medios privados, no es posible. Es un poco lo que sucedió cuando la expropiación petrolera. Nos condenaron las empresas extranjeras diciendo de que no íbamos a poder sacar adelante la industria petrolera, que los íbamos a ir a buscar porque no íbamos a tener la tecnología. Y los trabajadores petroleros, los técnicos petroleros mexicanos sacaron adelante a Pemex. No dicen nada. Pero ellos saben muy bien lo que significa el litio. En Chile, conocido como el oasis neoliberal de Latinoamérica, tradicionalmente han sido las empresas privadas las que han extraído el mineral para su exportación. Algo que el recién estrenado presidente Gabriel Boric tachó de error histórico durante su campaña electoral, prometiendo crear una empresa nacional de litio. Desde que hace unos años varias revistas internacionales como Forbes o Fortune acuñaran el concepto del triángulo del litio en referencia a Chile, Argentina y Bolivia, algunos líderes latinoamericanos han llegado a sugerir la creación de un organismo supranacional que agrupe a los países con mayores reservas. Una especie de OPEP del litio. Y si bien esa hipotética unión aún no se ha concretado, son cada vez más las voces que insisten en que el litio no puede quedar en manos privadas. Así que recuerden aquellas declaraciones del Comando Sur de Estados Unidos con las que comenzamos el vídeo, súmenlas al excéntrico tuit de Elon Musk y estén pendientes. No sea que las democracias en la zona del Triángulo empiecen a tambalearse y veamos una reedición de las revoluciones de colores en otra zona del planeta. Interesante, Juan Ramón, ¿eh? Mucha atención. Creo que hay que ponerle un límite a esta señora del Comando Sur porque dirige un estamento militar con muchísimo presupuesto
y está diciendo que monitorea las elecciones en nuestro continente, que las democracias están, que nuestras democracias están amenazadas si hacemos negocios con Rusia o con China, y que además, con su uniforme de generala, dice que hay que intensificar el juego en el mismo momento que Bolivia firma el acuerdo con China. Me gustaría saber a qué se refiere esta señora, ¿no? Me parece que es muy delicado y que hay que prestarle mucha atención. No, yo creo que son declaraciones altamente peligrosas, riesgosas para nuestras democracias. Simplemente para actualizar la información sobre el Comando Sur, Andrés, se ha convertido en una multiagencia en los últimos 10 años, ha adquirido mayor presupuesto. Cuando hablo del Comando Sur, estoy hablando de un aparato militar. Es uno de los 5 comandos más importantes que tiene el aparato militar de los Estados Unidos a lo largo y ancho del mundo. Hay un comando para el África, otro para Europa, otro para Asia-Pacífico, y el Comando Norte para Estados Unidos, México, Canadá, y el Comando Sur desde México para el sur. Este aparato, este monstruoso aparato, se ha convertido ya no solamente en un aparato militar, sino un aparato político-militar. En los últimos 10 años, el Comando Sur ha sido uno de los responsables directos de promover los golpes de Estado en América Latina con apoyo de las agencias como la CIA, la DEA, la DINA, USAID, la NET, etcétera, etcétera. Cuando te digo multiagencia, es que se ha convertido en el paraguas. Hoy día, los embajadores de los Estados Unidos no responden directamente al Departamento de Estado, sino al Departamento de Defensa, y por lo tanto el Comando Sur, a través de los grupos militares en cada uno de nuestros países, son los que gobiernan en realidad la región. El Comando Sur es justamente esa mano de hierro, ¿ah? Esa mano de hierro que tiene Estados Unidos para disciplinar militar y políticamente a los países que no se dobleguen, que no pertenezcan, que no deseen participar en la órbita de la dependencia norteamericana. Fíjate, el último dato increíble de esta arrogancia imperial del Comando Sur es haberle pedido a los países de América Latina que transfiramos nuestras armas de origen ruso a Ucrania para facilitarles el uso de estas armas a los ucranianos para hacer frente a Rusia. Esta es la última declaración de la generala Laura Richardson para que los países latinoamericanos, las Fuerzas Armadas latinoamericanas, entreguen las armas a Ucrania, a Zelensky, porque les resultará mucho más fácil a los ucranianos usar las armas rusas, porque la mayor parte del arsenal de Ucrania es un arsenal de procedencia rusa, y hay muchas armas en América Latina y el Caribe que tienen procedencia rusa, y entre otras cosas, el Perú es uno de los países que tiene el mayor arsenal ruso, tanto en la Armada, en la Fuerza Aérea y en el Ejército. Juan Ramón, vamos a hacer un corte y sin duda que vamos a seguir hablando de esta gente que quiere desestabilizar a cualquier gobierno que quiera ejercer en nuestra región cualquier mínima noción de soberanía y autodeterminación. Y esto es muy grave porque además es una funcionaria militar, ni siquiera es un congresista el que está diciendo estas cosas, que ya sería una injerencia. Pero bueno, en fin, hagamos un corte acá y nos metemos con Perú a la vuelta y seguiremos con nuestros amigos del Comando Sur. No les vamos a dar tranquilidad y le mandamos un abrazo a quienes siempre nos siguen desde la avenida Arce, en la ciudad de La Paz, en la sede del búnker de la embajada. Ya regresamos. Estás viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas.
Hola Andrés, nuevamente reiniciando el programa. No termino todavía de digerir estas últimas declaraciones de la generala Laura Richardson. Y claro, yo simplemente desde una perspectiva política de la soberanía y desde la condición de un ciudadano, lo que puedo decir es qué carajos se creen estos gringos para decirnos lo que tenemos que hacer, con quién tenemos que negociar nuestros recursos naturales, cómo vamos a desarrollar nuestra industria, a quién tenemos que vender nuestros productos. ¿Acaso nosotros nos metemos en sus problemas cotidianos? ¿Acaso nosotros estamos haciéndoles todos los días seguimiento a la masacre que se produce todos los días con las armas de la Asociación Nacional de Rifle, a la discriminación a la población afrodescendiente? ¿Acaso nosotros emitimos comunicados sobre la desigualdad y la brutal corrupción que hay en Estados Unidos, o la exclusión de los migrantes, la cacería de los migrantes? De verdad, esto ya raya en esta actitud colonial de los gringos, y párenla. Los gringos tienen que pararla en América Latina y en el mundo. Están llevando al mundo al umbral de un holocausto nuclear, promoviendo la guerra de Ucrania y Europa, transfiriendo armas de los países europeos a Ucrania para tratar de implosionar Rusia. Y quieren que Rusia no reaccione como tiene que reaccionar. Nos están conduciendo a la destrucción de la humanidad. Y si se dieran cuenta lo que está ocurriendo hoy día con su propia sociedad, parece que no se dan cuenta que la sociedad norteamericana está en camino a una guerra civil. Se lo ha dicho el propio presidente Biden. Y vienen a darnos recetas acá. Ya basta, basta de tanta... De tanta arrogancia, basta de tanta prepotencia. Mírense el ombligo y déjennos a nosotros vivir soberanamente como nos merecemos. Yo creo que lo mínimo que se le puede decir a esa generalota que hoy día es responsable de alguna atrocidad en América Latina es esto, Andrés. Sí, yo no me quería poner así, Juan Ramón, pero saludo que vos lo hagas, porque yo me indigesté en la mañana cuando analicé todas las declaraciones, y esto es evidente, Juan Ramón. No puede ser que nuestra seguridad nacional corra riesgo si queremos negociar con China o con Rusia, porque hay una señora, uno comando sur en Estados Unidos que nos quiere desestabilizar y derrocar a nuestros gobiernos, porque considera que si el gobierno de Luis Arce firma un contrato con China para explotar el litio, es una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Me parece que las seguridades nacionales que están amenazadas, evidentemente, porque imagínate si hacen este tipo de declaraciones a la prensa, lo que harán bajo cuerda, ¿no? ¿No? Entonces, esto es insostenible, hay que ponerle un límite. Así es, y por eso, Andrés, por esa misma razón, ¿no es cierto? Ya decía Bolívar acerca de lo que era el imperio norteamericano en 1800, en el siglo XIX. Ya decía Sandino lo mismo, o ya decían otros grandes hombres que amaban este continente y que aman este continente y que lo quieren libre. La mayor pesadilla para nuestras sociedades hoy día es justamente esta conducta imperial que no tiene límites, Andrés, prácticamente para nada, porque se está viendo perdida, se está viendo asediada por la emergencia de otras potencias. El dato elemental: en 1950 Estados Unidos tenía el 48% del Producto Interno Bruto, es decir, tenía la mitad de la riqueza del mundo en 1950. Año 2023, Estados Unidos tiene el 17% del Producto Global Mundial. Y si lo pierde, y si pierde el litio, si pierde el cobre chileno, si pierde el petróleo venezolano, vamos a ver a los Estados Unidos en las próximas décadas, ¿no es cierto?, por detrás
de la quinta potencia global y va a dejar de ser potencia y va a tener que sumarse al concierto de los países y de las potencias emergentes, ya no en condición de hegemón, sino en condición, ¿no es cierto?, de un actor internacional importante. No cabe la menor duda, los imperios no caen de la noche a la mañana, tardan en caer y por lo tanto habrá que esperar la longitud que todavía tiene de caída los Estados Unidos. En Venezuela usan una frase que se la recomiendo a Laura Richardson, que es asume tu barranco. Así que asuman su barranco y eso es parte de la democracia también. Vamos a conectarnos con Lima, Juan Ramón, si te parece, porque claro, la situación en Perú es tremenda. No está claro si tenemos ya más de 50 o más de 60 muertos producto de las matanzas que está llevando adelante el gobierno, yo me atrevería a decir ya que dictatorial, de Dina Boluarte. Es un tema que le venimos dando seguimiento aquí en Coordenada Sur. Vamos a charlar hoy con Álvaro Campana, a ver cómo lo ve él. Él es secretario general del Partido Nuevo Perú. Álvaro, te pedimos si puedes habilitar el micrófono. Creo que por lo menos acá lo veo deshabilitado. Ahí está. Te mandamos un abrazo. ¿Cómo estás, Álvaro? Gracias por esta comunicación. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Juan Ramón, por la oportunidad de poder comentarles lo que está ocurriendo en este momento en el Perú. Muy agradecido. Disculpa, pero nos pusimos un poco nerviosos con una declaración tremendamente fuera de lugar de la jefa del Comando Sur de Estados Unidos sobre los recursos naturales de todos nuestros países y vinimos, bueno, charlando un poco sobre eso. Yo les quiero proponer, para entrar en tema Perú, estuve recogiendo algunas declaraciones por ahí de ciudadanos en Lima, de una posición y de otra, es de la cadena alemana Deutsche Welle. Vamos a verlos y después charlamos. Mucha gente que está marchando y tú le preguntas por qué están marchando y no saben por qué están marchando. Hay gente que quiere cambiar la Constitución y nunca ha leído la Constitución. Entonces le pregunta, ¿qué quieres cambiar? No sé, pero hay que cambiarla. ¿Por qué queremos las elecciones este 2023? Este año firman contrato por 20 años más con el gas de Camisea, con Movistar, con Enel. Enel son chilenos, ellos nos suben la luz cada 3 meses. El gas está por los cielos. Nosotros somos dueños del gas. Entonces basta que el fujimorismo ha vendido las empresas a los empresarios transnacionales. Se está burlando de nosotros, de nuestro voto, el referéndum ya nos han quitado, prácticamente el poder del pueblo ya no es poder del pueblo. ¿Qué está pasando en el Perú? Un grupo minúsculo que tiene poder, manejan al Estado, manejan a los policías, a las Fuerzas Armadas, manejan al Congreso, manejan a la Fiscalía, manejan el sistema judicial, todo. Ellos prácticamente al pueblo lo va a tener así. Creo que estamos mal en esa parte y por eso salimos a luchar y por eso estamos aquí y vamos a seguir luchando. ¿No? La mayoría de las decisiones se toman en Lima y no teniendo mucho en cuenta las necesidades de las poblaciones vulnerables. No estoy diciendo que hay que entregarle todo, pero sí hay que tomar en cuenta las realidades de cada ciudad, que no es la misma en todo lugar, que el sur, en la selva central o en la sierra central y en el norte, ¿no? Realmente las provincias del norte, del sur, del centro del país son poblaciones que están muy abandonadas. O sea, realmente los funcionarios, los gobiernos regionales, realmente los presupuestos que se otorgan a estas ciudades no son usados para servicios básicos. O sea, realmente hay muchos funcionarios públicos que roban. Que nosotros hemos venido a hacer nuestra marcha pacífica y lo hemos hecho eso, ¿no? Entonces, la policía es que ellos han venido y nos han provocado, ¿no? Y aún así seguimos en esta marcha pacífica. Nosotros no, nuestra intención no es de repente perjudicar o dañar a nadie, sino nosotros queremos que renuncie la presidenta. ¿Quién los mantiene a ellos, díganme? A ellos deben de ser personas pagadas, porque dejar mi casa para venir días aquí y a cuidar mi hogar, mis hijos, bueno, no es posible eso. No soy alguien que me está pagando, particularmente vengo con recursos propios, nadie me financia, lo estoy dando mi tiempo y mi vida es por mi patria. Vamos a compartir, los invito a ver una valoración más de la compañera Laura Arroyo para el programa La Base de Pablo Iglesias
y enseguida charlamos con Álvaro Campana, secretario general del Partido Nuevo Perú. Dale. Todo indica que veremos más represión, veremos más persecución política, pero lo clave, y creo que esto es algo de lo que se habla poco, es que estamos viendo que ocurre una restauración total del régimen del 93, y lo que vemos es que esa restauración pasa por un talante autoritario, básicamente porque se trata de los poderes que se dieron cuenta que la democracia les juega en contra y que puede ser que en la democracia, pese a todos sus poderes, perderían. Y en el momento en que han visto la posibilidad de perder, se han asustado tremendamente y han decidido hacer esta restauración, como digo, del régimen del 93 de manera autoritaria y sangrienta, como estamos viendo. Ese es el escenario y me temo que es un escenario difícil para lo que está ocurriendo en Perú, pero también creo que se abre una oportunidad de democratización real por primera vez. El problema es que mientras esto ocurre, hay hermanos peruanos y peruanas que están poniendo el cuerpo frente a balas directamente, que son disparadas a matar y no a disuadir, ni mucho menos a defenderse, como nos quiere hacer creer el poder mediático. Y ese coste es realmente doloroso, porque hablamos también de determinado tipo de asesinados por esas balas, que son claramente asesinados del sur, asesinados no de Lima, porque estamos viendo ya marchas en Lima, donde de pronto la policía está mucho más tranquilita, mientras que en el sur sí que dispara a matar. Ese es el escenario que tenemos en este momento y, como digo, es particularmente sangrante. Y también es verdad que está en la cuerda floja el gobierno, porque estas movilizaciones no van a parar. Y esto quiere decir que a lo mejor Dina Boluarte pues dura menos de lo que pensamos, pero van a aprovechar todo ese tiempo para restaurar, como digo, el régimen del 93, ¿no? Creo que hay ahorita mismo un contexto internacional en el que tenemos que ser muy capaces de entender que el adversario está bastante articulado y lo tiene todos los poderes para operar, y necesitamos decir con contundencia quién es ese adversario, que es la ultraderecha, y cuáles son los poderes que han decidido renunciar a la democracia para sostener sus cuotas de privilegio. Y creo que esto pasa a nivel internacional y en Perú, por supuesto, de manera particular, ¿no? Muchas gracias. Faltan 17 minutos para las 8 de la noche en Lima. Una hora más en La Paz. Álvaro, de un poco de lo poquito que presentamos acá, ¿vos por dónde agarrás el hilo de toda esta historia? ¿Cómo están las cosas ahora mismo en Lima, donde hay un levantamiento en pleno desarrollo en buena parte del país, ¿no? Bueno, mire, en principio creo que lo que estamos viendo en el Perú es una voluntad o un ánimo destituyente de un gran sector de la población. Ahí yo difiero un poco con esta idea de restauración, porque creo que finalmente nunca terminamos de desmontar este régimen que se inauguró el año 92 y que el 93 se plasmó en la constitución fujimorista, ¿no? Y que que ha regido al Perú hasta hoy. El gobierno de Pedro Castillo lamentablemente no fue capaz de impulsar las reformas necesarias, no fue capaz de empujar esta salida constituyente, y creo que finalmente él terminó siendo parte también de este ánimo destituyente que sigue hoy atravesando al Perú y que se está expresando también en el rechazo contra el gobierno o el régimen, que termina siendo para nosotros un régimen cívico-militar, pues porque las Fuerzas Armadas terminan siendo dirimentes, ¿no?, políticamente en lo que está pasando en el Perú. Y también considero que se viene abriendo un momento constituyente. Se viene abriendo un momento constituyente en la medida en que la mayoría de la población empieza, y lo dicen así las últimas encuestas del Instituto de Estudios Peruanos, ¿no?, el 69% de peruanos y peruanas considera que la convocatoria a una asamblea constituyente es una posible salida a la crisis política. Considera la mayoría de la población en el Perú que el Congreso no va a resolver este problema, no va a resolver esta crisis, que todos los organismos del poder constituido no van a resolver esta crisis, que nuevas elecciones tampoco van a resolver del todo la crisis. Creo que ese es un elemento muy importante, más allá de que efectivamente una de las demandas fundamentales es que se adelanten las elecciones al 2023, la renuncia de Dina Boluarte, cuyo régimen ya ha asesinado a 53 personas en el Perú, ¿no?, que se manifestaban y han sido asesinadas con
la mayoría con proyectiles disparados por las Fuerzas Armadas. Entonces, pero además creo que aparece con nitidez ya este momento constituyente que creo que hay que tomar en consideración. Ahora, sobre lo que hemos visto de las intervenciones, yo diría, ¿no? Este señor que dice, nadie ha leído la Constitución, sin embargo reclaman un cambio de Constitución. Bueno, ¿qué tipo de emoción constituyente o emoción constitucional puede, digamos, existir? ¿Qué legitimidad puede tener una Constitución que la gente ni siquiera lee, que la gente ni siquiera considera suya y que correctamente, como lo hemos visto en las otras intervenciones, consagra finalmente monopolios, consagra finalmente la dictadura de un sector del país que ha patrimonializado el Estado, ¿no es cierto?, que lo ha corrompido en función de sus particulares intereses, y creo que la sociedad lo sabe y quienes están marchando también. Ahora tenemos un régimen que desde el Congreso, ya desde que asumió Castillo, incluso desde antes, se ha intentado un copamiento de los sectores de derecha y los poderes fácticos de las distintas instituciones. Y es correcto lo que dice por ahí un ciudadano cuando dice, ¿no? Ellos están apropiando de todas las instituciones que tenemos en el Perú. Entonces, ¿de qué democracia estamos hablando? Por otro lado, decía otro ciudadano, ciudadana, me parecía, que nos han robado el voto, no se respeta la democracia, nos han quitado la posibilidad de un referéndum desde este Congreso. Entonces, ¿de qué democracia estamos hablando? Yo creo que la gente efectivamente sí sabe de lo que está hablando y sabe correctamente que la salida ya no está en las actuales instituciones y que necesitamos un nuevo marco, ¿no es cierto? Y creo que otro elemento que aparece, que yo también le daría bastante importancia, es esta sensación de que efectivamente, no en todo Lima, sino en un sector de Lima, se concentra el poder político, se concentra el poder económico, que efectivamente se ha beneficiado a lo largo de todos estos años de los precios altos de los minerales, se ha beneficiado de un boom, ¿no es cierto?, que ha producido un crecimiento económico, pero que se ha evidenciado con la corrupción, con lo que ha dejado el COVID, siendo el Perú uno de los países con más letalidad, ¿no es cierto?, que ese beneficio ha sido para ellos, no para las grandes mayorías, que en este momento siguen viviendo en una situación de precariedad y de vulnerabilidad. El 80% de peruanos y peruanas viven de la economía informal. No se ha logrado realmente generar un trabajo, un tipo de trabajo digno, con derechos, ¿no es cierto? La mayoría sobrevive en un país que se ha considerado pues que es uno de los que más crecía en América Latina en los últimos tiempos, ¿no? Entonces, esto ha hecho que, como decía, la mayoría de peruanos y peruanas vivan en una gran precariedad, sin acceso a la salud, ¿no? Lo vimos con el COVID, ¿no? Como no tenía el Perú camas UCI, todo el Perú no tenía las camas UCI que tiene Bogotá, en Colombia, por ejemplo. Teníamos que comprar el oxígeno, y quien no lo podía comprar o no podía acceder porque ni siquiera producíamos la suficiente cantidad de oxígeno para que sobrevivan las personas, se moría pues simplemente, y además era víctima de la especulación, se volvió un negocio, las clínicas privadas no se articularon en una lógica pública para responder a esta emergencia, y en fin, todo esto es solamente expresión de este régimen que hemos vivido, de este modelo económico que hemos vivido, en el que hemos vivido en los últimos años, y frente al cual los peruanos una y otra vez se han expresado a través de las urnas exigiendo cambios, desde Toledo mismo, ¿no es cierto?, hasta el mismo Castillo, y lamentablemente esa voluntad de cambio se ha frustrado una y otra vez, ¿no es cierto? Entonces, algo no funciona definitivamente en ese sistema político, algo no funciona en esta democracia, algo no funciona en ese modelo económico, y algo no funciona en una sociedad donde se desprecia a las grandes mayorías a través del racismo, de un clasismo que la ultraderecha ha desembozadamente evidenciado y mostrado en las últimas semanas, y yo diría incluso en los últimos años. Álvaro, muy buenas noches y gracias por aceptarnos la entrevista. Pareciera que estarías relatando la realidad boliviana de hace más o menos casi dos décadas.
un país prácticamente desmantelado, como se dice, deshuesado, un país ocupado por las grandes transnacionales que se llevan prácticamente todos los excedentes, que nos dejan la miseria y el conflicto y la confrontación, y obviamente unas élites que siempre le han dado la espalda al país y que desprecian la diversidad étnico-cultural, etc. Yo creo que estás describiendo esa realidad de Bolivia de hace 20 años, pero lo que yo te quería preguntar es, el Perú hoy no es una excepción en esta insurgencia popular, indígena, popular, obrera, campesina, de los informales, etcétera, etcétera. Hemos visto en los últimos 20 años este tipo de insurgencia. Lo último que vimos fue en Colombia, que terminó prácticamente cediendo paso a un gobierno progresista. Y por lo tanto, además de los factores internos de orden estructural, los contingentes, sistema político, los permanentes, corrupción, etcétera, etcétera, el Perú absorbe otro factor, Álvaro, sobre el cual quisiera que nos comentes, y tiene que ver con este factor externo. Se ha dicho que el Perú es una nación ocupada, es un país ocupado, ¿sí? Yo he recogido la expresión del ex canciller Héctor Béjar señalando que el Estado peruano ni siquiera es dueño de una carretilla, ¿no es cierto? Y entonces, no solamente es un país ocupado financieramente por las grandes corporaciones energéticas, mineras, petroleras, sino también es un país ocupado militarmente y es un país ocupado culturalmente, si es que no podríamos llamar un país desocupado culturalmente, porque se ha tratado de negar fundamentalmente el origen indígena en el Perú. Cecilia Méndez tiene una frase interesante que dice, ¿no es cierto?, Inca sí, indios no, pero el factor externo, Álvaro, ¿qué papel juega en este conflicto? A ver, bueno, yo creo que sin duda estamos en medio de una serie de crisis y de cambios que se vienen produciendo a nivel global, ¿no? El declive de Estados Unidos, la disputa que genera China, Perú es uno de los países que mayor recepción de inversiones recibe de China, ¿no? Tiene una importante cantidad de inversiones chinas que también han generado conflictos, y creo que hay que decirlo también claramente, y efectivamente lo que vemos a nivel internacional también es un esfuerzo de Estados Unidos por reordenar, ¿no?, su patio trasero, por recomponer, digamos, algo de su poder, ¿no? Entonces, por supuesto, no somos una excepción, pero creo que sí, en el caso peruano, bueno, para poder entender al detalle, porque creo que a veces, siendo correcta, digamos, esta mirada internacional, siendo correcto que efectivamente en la época de Ollanta Humala nosotros hablábamos, por ejemplo, de un régimen minero militar, ¿no? O sea, Ollanta Humala, que además fue elegido para cambiar este país y que finalmente terminó también traicionando esa voluntad de cambio, terminó configurando, ¿no?, un modelo de país donde lo fundamental en la economía era favorecer la inversión privada, que por lo general se desarrolla a través del gran capital, ¿no es cierto?, protegida por un régimen que principalmente a través del uso de la fuerza, y por eso en el Perú tenemos una cantidad de conflictos sociales impresionantes, ¿no es cierto?, a través del uso de la fuerza pues garantizaba finalmente estas inversiones, ¿no es cierto? Ahora, lo interesante también es que, sin embargo, este gran capital, estas corporaciones fueron capaces de convivir con economías ilegales y también informales, ¿no? O sea, de alguna manera se retroalimentaban, y de hecho creo que en el Perú no hemos logrado generar un sujeto de cambio, no se logró, profundizar esta contradicción que opone a quienes están excluidos de este modelo, de quienes se han beneficiado de él, justamente porque
existía como una especie de colchón, ¿no es cierto?, que es la informalidad, que la gente se va buscando el trabajo y algo gotea, digamos, de esta inversión, ¿no? Pero creo que eso ha reventado, creo que con la pandemia para la ciudadanía se evidenció y creo que Héctor Béjar en eso tiene razón. Nosotros tenemos un Estado, yo no diría un Estado con poca presencia, yo diría que es un Estado en realidad al servicio, como lo dice la propia Constitución, ¿no es cierto?, cuyo fin finalmente es promover la inversión privada, ¿no? Y no es garantizar realmente los derechos de las personas. Eso es lo que realmente significa esa Constitución. Entonces, para efectivamente la inversión, para efectivamente garantizar servicios públicos, para garantizar derechos, el Estado es mínimo. Pero para defender intereses privados, para defender la gran inversión, para defender al gran capital, el Estado está absolutamente presente. Y eso creo que lo hemos visto, Álvaro, en estas últimas semanas, donde creo que la población peruana debe haberse admirado de la cantidad de policías que existían en el Perú, porque los hemos visto para reprimir, pero no para defenderlos frente a la inseguridad, por ejemplo, que vemos todos los días en el Perú. Sí, Álvaro, ¿sabes? Tenemos que irnos, te agradecemos muchísimo. Muy, muy rapidito, ¿te animás a hacer un vaticinio de lo que puede ocurrir en la... ¿Cómo se resuelve esto? Muy, muy rapidito que tenemos que irnos. Mira, en realidad... lo que nosotros estamos, en lo que estamos es en una crisis que no es de ahora, es una crisis que viene ya desde hace tiempo, yo diría que políticamente se acelera desde el año 2016, ¿no es cierto? El 2017 con la crisis de la Bajato hemos tenido varios presidentes, el cierre de un congreso, la renuncia de, en fin, una crisis política tras otra, ¿no es cierto? Entonces, frente a eso, nosotros siempre hemos creído que habían tres salidas posibles. Una salida, la que nos proponían los sectores moderados, que yo creo que ha fracasado, la salida de las pequeñas reformas que no querían tocar el meollo de las cosas, que es esta constitución, es este modelo económico, incluso este sistema político, y que hicieron algunas reformas que fracasaron finalmente. Y entonces al final nos encontramos entre dos polos. El polo de esta salida autoritaria, que hoy vemos en progreso, vemos está desenvolviéndose, y otra que es la salida constituyente, que para nosotros es la salida más democrática. Creo que estamos ahora, en ese momento, la crisis no está resuelta, ¿no? La verdad es que las movilizaciones tienen una escala que para nosotros es inédita en los últimos años, ¿no? Yo participé de las luchas contra el fujimorismo, fui parte de la marcha de los cuatro suyos, pero esta voluntad movilizada que vemos en el Perú es impresionante y no se rinde y sigue todos los días y está exigiendo la caída, Álvaro, de Boluarte, ¿no? No podemos seguir con la entrevista. Te pido mil disculpas, te agradecemos muchísimo la comunicación, ya tenemos que despedir. Un abrazo muy grande y espero que puedan encontrar una senda de paz allá en Perú. Un abrazo grande. Listo, un abrazo también. Gracias. Gracias, Álvaro. Juan Ramón, listo. Otro abrazo para vos. Nos quedamos sin tiempo y nos reencontramos el próximo domingo. Yo creo que has hecho la pregunta que acabas de hacerle a Álvaro, debieras hacerla a la comandante del Comando Sur de los Estados Unidos. ¿Cuál es el destino de ese país? Ella es una de las personas que tiene la respuesta inequívoca, desde mi punto de vista, desde la geopolítica imperial sobre el Perú. El factor externo es un factor determinante porque no creo que las grandes corporaciones del gas, el petróleo, la minería, la agroindustria, etcétera, y el comercio y la pesca, etcétera, etcétera, estén en condiciones de rifar prácticamente el Perú como un objeto económico, como un gran que